Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy les voy a preparar una rica y deliciosa sopa de garbanzo con vegetales. Y pues si están interesados, los invito a que se queden conmigo a ver todo el proceso. Comenzamos. Bueno, pues miren, aquí tengo mi olla. Ya le voy a poner un poco de aceite y voy a esperar que se caliente para ponerle la cebolla. Nada más que se sofría un poquito y después le pongo los vegetales. Bueno, pues ya se calentó el aceite. Miren, está bien caliente. Le voy a revolver para que no se me vaya a quemar. Anímense a preparar este caldito de garbanzos. Van a ver que les va a encantar. Y pues creo que ya está bien frita la cebolla. Ya le voy a poner la verdurita. Miren, yo le voy a poner de esta que está frisada. Bueno, era frisada, yo la descongelé, pero ustedes pueden ponerle de la fresca y pues fresquecita va a estar más buena, ¿verdad? Porque pues a veces cuando corta uno las verduras, todos los vegetales, sale más rica la comida. Pero como yo tenía esta que estaba congelada, pues yo le puse de esta. Huele muy rico esta verdurita. Va a estar bien rico este caldo. Y como ya está cocida la cebolla, pues ya nomás es de mezclar bien los vegetales y ya le pongo los garbanzos. Es una latita completa y pues vamos a revolverlo otra vez. Y pues como ya está todo cocido, ya no necesitamos dejarlo tanto tiempo. Ahora le voy a poner 1.5 litros de agua. Esta cantidad que le estoy poniendo ahorita es 1 litro y luego le agrego el otro 1/2 litro. Aquí está el otro 1/2 litro de agua. Lo revuelvo y le pongo un poco de cilantro. Le pongo ajo granulado. Eso va al gusto. A mí me gusta la comida que tenga mucho ajo. Y en lugar de sal, yo le voy a poner nor caldo de pollo. Igual, eso va a ser al gusto. Y también le voy a poner chile chipotle. La cantidad que ustedes le quieran poner. Si tienen niños, pues igual ya no le pongan porque pues no se lo van a poder comer este caldito y está muy bueno, muy rico y pues muy nutritivo. Ya empezó a hervir este caldo, miren cómo se ve, bien rico. Y pues nada más lo voy a dejar hirviendo yo creo como por unos 2 minutitos y le apago. Bueno, pues este caldito ya está listo, miren cómo se ve, bien rico y huele delicioso. Y ahora sí, listo para servirse. Muy rico este caldito de garbanzo, delicioso, huele riquísimo. Yo le estoy poniendo queso fresco, pero ustedes pueden ponerle el queso de su preferencia, el que más les apetezca. Y ahora sí a disfrutarse esta sopita de garbanzos con vegetales. Bueno, pues ha llegado mi hora favorita, que es de probar esta rica y deliciosa sopa de garbanzo con vegetales. Bueno, pues miren, aquí está esta sopita bien rica, bien deliciosa. Y luego con este quesito fresco. Pero ustedes pueden ponerle queso de quesadilla, queso del que se derrite. Pues eso ya va a ser a su gusto, del que ustedes le quieran poner. Y pues vamos a probar. Muy rica esta sopita, bien deliciosa. Realmente riquísima. Realmente deliciosa. Bueno, pues es todo, mi gente linda. Se los agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo. Y pues ya saben, si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Y encender la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video no se lo pierdan. Enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Bye.